Hola, bienvenidos, soy Leo Xerox y este es un nuevo video de noticias semanales de Final Fantasy Brave Exvius. Muy bien, hoy vamos a tener la segunda parte para el jueves de Final Fantasy V. Bueno, y la unidad en cuestión que viene es nuestro señor Gilgamesh, héroe mundial. ¿Te va a ser argentino, Gilgamesh? Ah, gracias Lili por soplarme, porque la verdad no se aguanta este calor. Y te manda saludos Stinger. No sé si Stinger, no sé cómo decir, pero te manda saludos el señor maestro. Bueno, a partir de este jueves Gilgamesh va a llegar al Global y su step es una invocación de 5 pasos, 21.000 lápices, y hay que tener 10 tickets rojos para tenerlo garantizado, quiere decir 42.000 lápices. Bueno, no es nada sencillo. Bueno, pero como dicen, entre más barato sea el step, quiere decir que la unidad es mala en cuestión. Bueno, en el caso de Gilgamesh, bueno, podemos decir que es un obstructor de buffer, como quieran llamarle, debilitador. También es atacante físico, pero no es muy destacable Gilgamesh. Pero ojo con este detalle, este es un buen debuffer de oscuridad, les digo. Si bien tiene debuffer normales de 130 con la mayoría, pero su estallido límite tiene 145 y su super estallido límite, y para los teams de oscuridad que vienen bien, 160. Sí, debuff de 160 de oscuridad, eso quiere decir que van a empezar a aparecer unidades así. Ojalá aparezca algún potenciador de oscuridad, porque prácticamente no lo hay. O sea, pero viene muy bien. Y en cuanto a sus debuffes, el super estallido límite que tiene es 85 de ataque y magia, 87 de espíritu y 89 de defensa. Así que esto es lo que hace. Y un daño de 250 de daño de oscuridad. No es gran cosa, pero el debuff lo re vale. Menos, excepto esto. Como dijo Claude en su directo, parece que volvimos al 2021. Una carta de 100 de ataque. ¿Se convertirá en la peor carta? Ya vamos a averiguarlo. Bueno, pero lo que sí, un anillo, la verdad, un accesorio de 81 de ataque, bien. Pero, bueno, ataque base para Gilgamesh 500. Y esto es lo lindo, tiene un matahumanos de 100%. 100%. Como dijo Claude, ¿hay un accesorio así? Con ese tipo de mata, me parece que no. Creo que lo único cercano que he visto es una habilidad que tiene Cal con su True Master, que mata máquinas. Pero después de esto, accesorios o otra cosa que dé un mata alto, no lo hay. Bueno, y la espada, dejémoslo ahí. Tiene 182 de ataque, es de una sola mano. 500 de ataque base para Gilgamesh y 50% de mata humanos. Nada, y somos físico nada más, a diferencia del anillo de que es físico y mágico. Pero su espada es solo físico, así que lamentablemente valió monda. Postura inalterable, y calculo que debe ser un aumento de oscuridad. Yo no sé si vi uno de los comentarios que hayan dicho de 30%, no sé si es cierto, pero de ser así, esto es una Magnus pobrísima. Bueno, ahora vamos a lo siguiente. Enfrentamiento en el Gran Puente, que es un evento de banda. Y ¿por qué le ponen al mamut como cerca de caerse del puente? Hiroki, ¿no pudiste hacer algo mejor? ¿A quién hizo esto? Justin. Dios mío, el pobre mamut, antes de que arranque el evento ya está por caer del puente. O como dice el señor IQM, parece ser que se quiere tirar por el banner malo que viene. Pues si es así, se explicaría por qué está tan cerca de caerse. Bueno, en cuanto a... no hay nada irrelevante, no hay nada relevante en esto. Una vestimenta pésima. Defensa 24, magia 43, espíritu 57. Si no tiene mejora esto, vale monda, como diría Kamikiro. Y la Shura de Final Fantasy V, 160 arma de dos manos, evasión física 10 y por verdad de... no. Chico, una katana así es muy lamentable.
Prefiero quedarme con la espada, con la daga de Joniero. Pobrísimo. Creo que se han esmerado bastante con esto. Bueno. Ahora esto, chicos. Todas las unidades de Final Fantasy V Neo Vision sí o sí dan 60% de bonificación. O sea, no tienen excusa para meterla en el evento 1, evento 2. Así que, como dije Stinger y como digo yo, pongan el bonus. ¿Ok? No es tan difícil. No es tan difícil conseguir unidades de Final Fantasy V hoy en día. Podés tener a Galuf, despertar Neo Vision, Gilgamesh, despertar Neo Vision, Bards, despertar Neo Vision, tenés a Faris. ¿Quién mata? Takrila, el nuevo Bards, Ex-Death, despertar Neo Vision. O sea, mira cuántas unidades tienen para hacer bonus. Había otra unidad de Neo Vision base, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hay muchas unidades de Final Fantasy V para utilizar en este evento, así que no hay excusa. O sea, no importa que no estén equipadas mientras que las coloquen. Y si es mejor en X3, mejor aún. Así que vamos directo al grano. Pongan sus X-Dead en evento 1 y listo. Se terminó la historia. No es tan difícil. Bueno, después está. Nadie va a poner a Fina Dominguera, Ronda Sumergible o a Cleome porque dan 40%. Y después toda unidad de Final Fantasy V de 7 estrellas o menos, 30%. Y de. No, de 5 a 7, porque después las de 3 y 4 son de 20. Como si alguien fuera a colocarlas. Bueno, salvo que seas un recién iniciado y te puedo entender. Bueno, el Gran Puente completa las misiones para conseguir lápices, moneda de banda y mucho más. Les digo que esto no es un evento diario, así que tengan cuidado. O sea, háganlo, por lo menos para así van. Espero que nos den otra vez 3.000 lápices porque hace rato largo que no tenemos. Está bien, están viendo eventos de mazmorra que nos están dando buena cantidad de lápices y esto se puede entender. Bueno, el buscador del vacío. Bueno, viene otra unidad más, porque yo ya la sabía esto, pues yo ya estaba anticipando. Kelher es otra unidad gratuita que se obtiene buscando en este evento, el buscador del vacío, que solo se tiene que utilizar unidades del Final Fantasy V. No podés utilizar las del 7, las del 12, del 15, del Bravegius. Solo del 5. Faris, Gilgamesh, Bards, Krilla. No, Krile, perdón. Así que sí o sí tendrán que utilizar unidades del Final Fantasy V. Bien. Ahora, eso sí, un detalle importante. Que no les pase con el evento de Sonon. Que cuando farmaron todo el evento, todos los niveles, dejaron ahí nomás y quedó en X1. Entonces han estado preguntando algunos, ¿por qué no dan más fragmentos? Que tienen que farmear el último nivel. Si tenés todas unidades en un alto X de las unidades, va a tener alta posibilidad de que te den más fragmentos y te va a ser más fácil el trayecto. No sé cuántas misiones. Yo cuando jugué por Sonon, creo que 20 veces tuve que jugar para tenerlo en X3 fácilmente. Y porque tenía todas las unidades en X3 en Final Fantasy VII en esa ocasión. Así que, bueno, y como en este no tengo todas las unidades del 5 en X3, la mayoría las tengo en X3 y un par en X2 y en X1. Así que, bueno, vamos a ver cómo hago con esto. Capaz que me tome más intentos tratar de llevarlo a X3. Obviamente, en el primer combate ya destrabas a Kelher y ya lo puedes ir llevando de a poquito y te va a servir para la batalla. Bueno, Kelher es una unidad gratuita con super estallido límite, no me sorprende. Últimamente, ataque dúo, reduce resistencia a rayo, la defensa y el espíritu a todos los enemigos y le inflige daño de rayo. Bien, una unidad dedicada al rayo. Bueno, su accesorio en medio el Super True Master 65 de ataque, le da 500 de ataque base al mismo Kelher y mata humanos 50% y plantas. Está bien, por lo menos algo de mata plantas. Yo que estoy escaso de ese mata, me viene bien para un atacante físico. Y su armadura, que es el True Master 60 de ataque, 28 de defensa, 21 de espíritu, tiene evasión física 15. Bueno,
Tiene un daño de rayo a un enemigo, reduce su resistencia a rayo, aumenta su daño físico, mágico contra humanos, su ataque y sus daños límites. No entendí eso. Bueno, no importa. Bueno, las bonificaciones para todo está el nuevo Gilgamesh y Kelheber, 50% de bonificación y 30% para el resto de las unidades de 7 estrellas y Neo Visions, y de 6 para abajo, 5%. Y sí, habrá un total de 8 fases y se podrán conseguir diferentes objetos en cada una de ellas. O sea, en cada fase tienen sus respectivas cosas. Por ejemplo, algunas cosas para seguir mejorando el ataque, la defensa, lo que sea. Y en el último nivel están los fragmentos. Así que si quieren conseguir los fragmentos para llevar a Kelheber X3, vayan al último nivel sí o sí. Si no, no van a conseguir fragmentos. Lo único que van a conseguir en los otros niveles van a ser, qué sé yo, algún tarro o expansión para expandir el límite de sus habilidades, de su ataque, defensa, vitalidad, PM, lo que sea. Bueno, la princesa y la flecha envenenada. Hello, si vemos la imagen de Lena aquí, eso quiere decir que llegaron finalmente sus mejoras. Perfecto. Bien. Ahora, son 4 niveles y los cuales van a tener, y son solo unidades de Final Fantasy V, o sea, no va a ser tan difícil, y más si tienen a X-Dead en X3. Ya con eso les tendría que servir. Y llevando a Faris, dependiendo del elemento a que sea débil estos dos, puede ser que no haya problema. Pero voy a subir video guía en caso de que no se pueda. Así que vamos a estar al tanto de lo que puede llegar a ocurrir. Bueno, recuerden, si las coronas de maestro, una vez ya completado los niveles, vayan al buzón de correo a buscarlas. Porque si no lo hacen, cometen el error de usar coronas doradas en vez de las plateadas. Y si usaste las doradas antes que las plateadas, lástima. Pero bueno. Bueno, ahora, derribo de 12 tipos férreo. Bueno, yo como todavía estoy medio flojo con estos, existe la probabilidad que no suba ya en esto, pero lo voy a intentar. Voy a intentar batallar contra él y si puedo, subo guía. Pero ya Kamikiro, Cloud 03 y XM me van a ganar de mano, así que yo creo que va a ser en vano que yo intente hacer batalla, a no ser que lo pidan. Pero, a ver, su vitalidad. Cuando su vitalidad caiga por debajo de cierto nivel, como de costumbre, su comportamiento cambiará. ¡Qué novedad! Asegúrate de aumentar tu resistencia a fuego, hielo y viento y tu resistencia al silencio. Bueno. Sí, según tengo entendido, ya me contaron un poco del patrón de ataque que tiene. No debería ser problema para todos, así que yo creo que si me sale, bien. Ahora vamos a la decepción de la semana. ¿Por qué digo decepción? Si las cartas últimamente vienen bien. Como dijo Cloud03, hemos retrocedido al 2021, donde llegamos a la época de por primera vez las Neo Vision. A la carta de Cloud, es el primer Cloud Neo Vision. Bueno, y esto no sé si anda. Esto no sé si esto es peor que la carta de Cloud. Porque tiene ataque 50%. Aumenta el daño a humano 100%, pero tiene que ser unidad obstructor, o sea, un debuffer. Y aumenta el daño al límite 100% y también restringido a los obstructores. Si yo tengo que dar opinión de esta carta, yo por lejos tiro que hasta una carta gratuita es mejor que esto. Y canto la posta. Obstructores, o sea, no sé en qué estaban pensando Square con esto. Yo no sé en qué estaban pensando. La verdad, yo creo que doy mi veredicto. Hasta la carta de Elena Astral para mí es mejor que esto. Y eso que tiene un máximo de 60 de ataque y 60 de magia. Pero bueno, esto es así. Ese es mi veredicto. Ustedes no sé qué opinión tienen con respecto a esa carta que acabamos de ver, pero bueno. Bueno, habrá directo este domingo, señores. Directo número 66
del equipo de Final Fantasy Brave Exvius, Tony y Justin van a hacer su aparición para darnos las novedades de este, de esta próxima semana, y también va a estar Hiroki. ¿Estará Kina también? Te juro, va a levantar el directo si aparece ella, porque lo que fue el directo pasado fue genial. Bueno, horario como todos los directos de estos es a las 18 horas hora del servidor. En mi país sería a las 11 de la noche, así que después vayan calculando los horarios de sus respectivos países. Calculo que debe ser a las 21 hora de Perú, hora de Colombia. México no sé si es a las 21 o a las 20, lo que no sé. Y en España creo que sería a las 3 de la mañana, si no me equivoco, del día lunes. Bueno, ahora no sabemos si hará directo los otros creadores de contenido. Calculo que Kamikiro va a hacerlo seguramente. Y si lo va a hacer, bueno, veré si vuelvo a participar con él. Vamos a ver si Cloud03 también va a participar. Y si no hacen directo ellos, bueno, calculo que Cloud va a hacer el intento, aunque por no hacerlo forzar él, veo si lo puedo hacer yo, pero no creo que yo esté a la altura de estos desafíos, porque yo no tengo tantos seguidores como ellos, así que en teoría valimonda. Bueno, si Kamikiro hace, voy a ver si participo con él. Bueno, recuerden, domingo 11 de la noche, hora argentina, y sus respectivos países ya saben, a las 3 de la mañana de España y a las 9 de la noche, hora Perú, hora Colombia y México, creo que a las 20 horas. Bien, ahora, despertar de habilidades y actualizaciones. Bueno, Lena, por supuesto, antes su habilidad de la magia de la princesa Ticón era de 500 de magia, pero con las coronas se va a 1500 de magia y cambia los efectos del estallido límite. Perfecto. Bien, cambia los efectos del estallido límite. Perfecto. Así que... y aumenta... a ver, el cacique pasional aumentaba la probabilidad de ser atacado 50% y 30% de evadir ataques físicos. Y ahora hace lo mismo, pero aumenta 1500 de magia y cambia los efectos del estallido límite. Bueno, ahora se le agrega mata demonios y mata hombres plus 2, que eso quiere decir que ahora van a tener matas de 200%. Mejora de la habilidad. Bueno, el picado del fénix estalló límite. Añadido el efecto de zona que aumenta el daño de fuego. ¡Ah, no! Ese es del... sí, del... de su forma base. Claro, porque yo recuerdo que daba resistencia a fuego. Ahora veo que nos potencia el fuego ahora. Ahora, la pregunta es, ¿será 40% como Faris y como Terra, o va a ir a 50 como estaba su otra habilidad? De ser 50, hello. Bueno, perfecto. Así que yo creo que podemos estar hablando de una buena mejora. Bueno, ahora en tienda de intercambio Gigamesh, evidentemente, van a ver fragmentos de él, cristales misteriosos, coronas y cosas como estas, habilidades como el 60 de ataque y aumenta el daño físico contra humanos, aves y pétreos. Un traje que seguro debe ser de Laswell, 56 de ataque, 32 de defensa, resistencia a hielo 50, activa extracción de la fuerza de la dama de hielo, aumenta el ataque físico contra dragones, juego de pies elegante, 60 de ataque y aumenta el daño contra bestias, humanos, dragones y pétreos, calculo que va a ser 25% por haber 4 matas. Y tenemos el brazalete, que es el peor de todos, porque es de una unidad de 4 estrellas claramente. Ataque 30 y vitalidad 15%. Pero como dice Claude, y como voy a decir yo también, consigan los fragmentos y también, en caso de que pulien por él, y también coronas y los cristales misteriosos. Bueno, en cuanto a login, evidentemente lo mismo de siempre. 30 fragmentos de la unidad banner de la semana. Tendremos 2 tickets Exvius de 4 o más. Tenemos uno de 5 más. 100 lápices y 100 monedas VIP. Y en cuanto al mantenimiento, tendremos 7 horas de mantenimiento
que termina a las 3 de la madrugada hora del servidor, que en mi país serían a las 8 de la mañana, 6 de la mañana hora Colombia, Perú, a las 5, creo que a las 5 de la mañana hora de México, creo, si no me equivoco. Sí, a las 5. Y a las 12 del mediodía hora de España. Bueno, gente, esas fueron todas las novedades de esta semana de Final Fantasy Brave Exvius. Así que, bueno, muchos van a decir, banner skip. Bueno, podemos decir, sí. Pero si sos del Team Oscuridad como yo, que para ser Firot igual, Gilgamesh es una buena opción para los debuffs de Oscuridad. Así que yo creo que puede venir bien, como puede que no. Pero para el mejor potencial de Gilgamesh hay que llevarlo a X2 mínimo. Porque si lo tenés en X1 vas a tener que esperar 5 turnos para que active su super estallido límite. Y eso es una demora bastante larga. En cambio, si lo tenés en X2 vas a tardar 4 turnos. Y ni hablar del X3, que son 3 turnos. O sea, una buena espera. Gilgamesh, bueno, en eso es lo único que destaca. Kelher, en mi particular, yo ya lo vi, lo que es la unidad, como no hay mejoras con respecto a Japón, es una monda. Hace que Sonon sea God. Bueno, y esto es lo que tenemos para ofrecer. Si logro vencer a Férreo, voy a subir video o guía, obviamente. Pero no va a haber monda porque estando Kamikiro, estando Closer otro y estando XM, que saben de esto y tienen mejores cosas que yo, van a subir el video antes que yo. Aparte, yo voy a estar trabajando, no voy a poder subirlo antes. Bueno, gente, eso ha sido todo. Los saluda Leo Xerox y nos estaremos viendo en el próximo video o directo. ¡Nos vemos!